El rehén es un operativo de la CIA. Las fuerzas del gobierno sirio lo retienen en un edificio cercano. Su clave es Randy. Nos acercaremos desde el sur. Habrá patrullas aquí y aquí. ¿De cuántas tropas sirias hablamos? No tengo esa información. ¿Ah? Buena respuesta, sí, señor. ¿Es usted cómico? No, no, no. Solo es un listillo. Ah, no, espera. El listillo soy yo. Sí, él es más bien un marote. Ah. Un chulo. Identidad confirmada. Es él. En marcha. ¿Qué coño es esto? Son exmilitares rusos. Había dicho sirios, no rusos. Yo no veo rusos. ¿A qué estamos esperando? ¡Vámonos! Debería haberme informado. Han matado a uno de mis hombres. Gajes del oficio, colega. Mierda.
¿Por qué no descansas un poco? Venga, siéntate. Sí. Vamos. ¿Cómo ir? ¿Quieres agua? Quiero una. Pero me conformo con un té. Con azúcar. Sí, les hacía falta, pero también tendríamos que saber por qué se ponen así. Hay que ayudar a los profesores de los colegios públicos. Hola. Oh, cariño, iba a llevarte el té. No, no, tranquilo. La hermana Easton no paraba de hablar. Aquí estoy a salvo. También es verdad. Te ha cogido por banda, ¿eh? John, Pam nos ha dicho que tienes un trabajo nuevo. ¿Qué tal? Bueno, en realidad se lo han ofrecido, pero aún no ha aceptado. Ah. Es en seguridad privada. Buen horario, bien pagado. Cito. ¿Cuándo sales de cuentas? Ah, el 17 del mes que viene. Oh, el 17, tío. Recuerdo cuando tuvimos el primero. Madre mía, si el combate no te dejaba dormir, espera que ese chaval tenga hambre. ¿Te va a dejar para el arrastre? Es niña. ¿Una niña? La que os espera. Cariño, ¿puedes sacar la basura, por favor? Sí, voy. Vale, vale, espera un momentito. Esta noche. Recuerdo el vestido y los zapatos. Oh, y yo tu pelo. Ya casi estoy llegando. Es que hay un tráfico que... ¡Joder, tío! ¡Tira ya! ¿De dónde vienes? Estaba en el Javis con los colegas. ¿Otra noche de chicos con sus comandos, eh? Cariño, por favor, no empieces. ¿Pero qué coño? Thank you.
Sokatov. Tenemos tres atacantes muertos y al oficial Kelly en estado crítico. Es difícil que sobreviva. También han matado a su mujer. Kelly es el tercer miembro de la unidad de operaciones especiales atacado en 24 horas. El FBI ha proporcionado al resto de miembros del equipo y a sus familias seguridad y protección. Debemos ser conscientes de que los SEAL se meten en toda clase de problemas. Drogas, armas, información. Y teniendo eso en cuenta, estamos considerando todas las posibilidades. Considerando todas las posibilidades. Mis hombres no eran corruptos y usted lo sabe. ¿Qué me está ocultando? Y no me mienta, Ritter, no es buen día para hacerlo. Estamos investigando. ¿Cómo es que las dos veces que mi mundo se ha ido a la mierda, usted estaba presente? Cuestión de suerte. El bebé.
¿Quién ha sido? No lo sé. Eran profesionales. El cadáver en mi habitación. No fui yo. Ya estaba muerto cuando llegué. Uno se escapó. Solo necesito. Dime el nombre. Aunque lo supiese. Sabes que no podría dártelo. ¿Qué parte de llamen antes de entrar no entiende? Perdone. Señor secretario, discúlpeme, señor. No hay por qué. Me decepcionaría otra reacción. Asignada especial a defensa. Impresionante. Hasta tiene ventanas. Por favor. Yo trabajé con su tío. Jim Greer es excepcional. Si usted lo dice, señor. Habla maravillas de usted y de su buen juicio. Por eso mismo me gustaría hablar con usted sobre John Kelly. Dígame, comandante, en su opinión, ¿podemos confiar realmente en él? Ya sabes lo que toca. 15 repeticiones de pecho, venga.
tenemos algo. Bebé. Es una orden. Ahora entiendo cómo te sentiste en el helicóptero de Siria con Ritter. La CIA no apoya que continúe la investigación de los ataques ni del asesinato de Pam. Es una orden explícita que viene de la directora. Cuestión de seguridad nacional. Saben que fueron los rusos. Ahora no es más que un expediente clasificado. Vale, tío.
que mola. Llevando a alguien al aeropuerto de Dallas y he visto un coche haciendo S por la autovía. Me he acercado y... bueno, estoy seguro de que me ha sacado una pistola. Era un SUV oscuro, matrícula RT5629. Dense prisa, estoy acojonado. Asesinar a militares estadounidenses en suelo americano. No lo hemos filtrado nosotros. ¿Por qué hacerlo? Queríamos taparlo. La directora ha pensado que querría saber cómo llegó Kelly hasta Vasiliev. ¿La comandante Greer? No tenemos pruebas. Aunque según recuerda usted, insistió en que se la tuviese al corriente. Se la veía muy competente. Nos preocupa mucho que todo lo que está sucediendo mande un mensaje equivocado a Moscú. ¿Un mensaje equivocado? Nos han atacado en casa. Ahora prestan atención. Y Kelly tiene una diana en la espalda. No estará a salvo ni en prisión. Hay situaciones que requieren enfoques poco ortodoxos. En realidad, John Kelly ha hecho algo que nosotros no podíamos hacer. Ha sacudido un árbol que debía sacudirse. Así que, veamos qué frutos caen. La has fastidiado del todo. Y en varios sentidos. No es verdad. Toda mi vida he jugado a su juego. Yo voy a hacerles el trabajo sucio. Servimos a un país que no nos quería. Porque creíamos en su potencial. Luchamos por el potencial de Estados Unidos. Pero sí han pasado. Han traído la guerra a mi casa. Han matado a Pam. Han matado a mi hija antes de que pudiera respirar.
El contrato está roto. Ahora seguiremos mis reglas. Verán lo que un peón le había a un rey. Te los dio Clay, ¿verdad? Debes darle un mensaje. John, eso es imposible. He averiguado algo. ¿De qué se trata? No. Si quieres saber lo que yo sé, que me saque de aquí y rápido. Estoy en una cárcel llena de mafiosos rusos. ¿Por qué será? Aquí me tiran a tiro. Levanta. Date la vuelta y contra la pared. ¿Por qué he de hacer eso? Porque te llevamos de excursión. No. Estoy bien aquí. He dicho que arriba. Y contra la pared. Si no me dices a dónde vamos, no me muevo. Oficial Kelly, escúcheme. Soy el Marshal Kevin Townsend. Voy a pasarle un teléfono por la mirilla. Quieren hablar con usted. Pásemelo. Al habla, John. John, soy yo. Vamos a sacarte de ahí. Ve con el Marshal. Es de fiar. A no ser que no hayas terminado. He terminado.
Si traéis un convoy es que la he cagado bien. Colega, se escribirán canciones sobre cómo la has cagado. Ni estando frente a él. Muestre las fotografías. Arriba a la derecha. Ese es. En caso de ser él, ¿qué hacemos? Sí. Sigue vivo, encontrarlo y arrestarlo. Conocemos su modus operandi. Tenemos que dar por hecho que esta no es una operación aislada. Pensémoslo. En mi opinión, seguramente habrá salido de Rusia. He de estar en el equipo. Gracias, John. De verdad, nos ocuparemos nosotros. Usted, comandante, lo dirigirá. Harán una extracción. Sugiero que prepare una lista. No, no. Creo que he demostrado que llego más lejos que nadie para cumplir la misión. Considere lo de Dallas como una prueba. Señor, si ese tío es tan malo como él dice que es, necesitarán a alguien como yo. Y como yo no hay nadie más. Dudo que sea lo mejor, señor. En mi opinión, el oficial Kelly no está en condiciones mentales de entrar en acción ahora mismo. Con el debido respeto, yo sí le veo en condiciones. Él también irá. Pero después de la misión, volverá a prisión como convicto. Bodega de carga. Organizar un vuelo no planeado de Alemania a Rusia lleva su tiempo. La ruta a Leipzig-Pankowitz ya está aprobada. Pasa sobre la zona de lanzamiento. Luego nos vemos. Recibido. ¿Rykov se esconde en Murmansk? Joder. Creía que venía un ejercicio. ¿Un vuelo civil? Dadas las tensiones con Rusia, es el plan más limpio. No podemos dejar ni rastro de presencia estadounidense, ¿entendido? ¿Dónde saltamos? Haber leído el informe. Ritter, ¿usted no viene? Nos veremos allí. Para. No hagas eso, John, en serio. Está bien. Está bien.
Vale, lo siento. Perdón, perdón. ¿Por qué eres tan capullo? Creo que el oficial Kelly no está en condiciones. ¿De qué iba eso? ¿Ya no te fías de mí? Como ya te dije, la has fastidiado del todo. ¿Sabes qué me dijo Vasiliev antes de que le pegase un tiro? Me dijo que la muerte me sigue. Y es verdad. John, estaba... No, escucha, te diré algo. Si yo no hubiese participado en aquella misión, si me hubiese retirado antes, ahora mi mujer y mi hija me estarían vivas. Mi familia. No se puede estar más rodeado de muerte. John. No. No eres responsable de nada de eso. Sí, lo soy. Mataron a mi familia. Y pagarán por ello. Me da igual lo que me pase después. Esto no es una venganza. Es una misión de extracción. Lo cogeremos y lo llevaremos ante la justicia. Dime que te conformarás con eso. Se acabó. Ya no hago promesas que no puedo cumplir. En marcha, chicos. ¿Qué has soñado? Contigo. Comprobad el equipo. 2 minutos para el salto. Preparados. Aquí la aeronave armada 5-7 de las fuerzas aéreas rusas. Han sido interceptados. Cambio. ¡Abortad el salto! Estamos en ruta desde Leipzig a Anchorage y tenemos autorización. Diríjanse de inmediato al aeropuerto de Murmansk. ¡Abajo! ¡Han podido verlo! De lo contrario, se considerará que tienen intenciones hostiles contra la Federación Rusa y se les derribará. Aquí Transatlantic 104. No lo he entendido bien. ¿Puede repetir? Misil lanzado. A la derecha, a las dos... ¡Maniobras evasivas! ¡Preparados para el impacto! ¡Nos han dado! ¿Puede aterrizar? Vamos a darnos un chapuzón. Vayan atrás, siéntense y prepárense para el impacto. ¡Está! ¡Preparados para el impacto!
nos sacarán de aquí, ¿eh? ¿Cuándo terminemos la misión? Es que estaba pensando que al haber explotado un avión... nos darán por muertos. Por esa ventaja que tenemos. Ricardo. Es mi nombre. Si vamos a morir juntos, dejémonos de nombres en clave. Franklin. Seymour. Sin risitas, ¿vale? Karen. John. ¿No es mejor así? No me cuadra. ¿Y si esto no ha sido un accidente? Cuesta olvidar la última misión que tuvimos con Ritter. Tú oíste lo que dijeron en la reunión. Ritter dijo que Rykov estaba muerto. Y él fue quien detuvo la investigación del asesinato de mi mujer. ¿Me equivoco? Y es el único capullo que no estaba en ese avión. Dame una razón. Dame una razón por la que quieras sabotear la misión. No lo sé. Pero sí sé que voy a obtener respuestas. ¿Venís conmigo? ¡Date la puerta! ¡Despacio, despacio! ¡Manos arriba! ¡No te vas a girar! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡Busca abajo! ¿Qué está pasando aquí, Grier? ¡Silencio! ¿Para qué es ese dinero? ¿Por qué no bajamos las armas y hablamos? ¿De qué cojones está pasando? ¿Cuál es la auténtica misión? Saben perfectamente. ¿Por qué no estabas en el avión? ¿Cómo nos encontraron? ¡Es el espacio aéreo ruso! ¡Es una mierda! ¡Lo mismo pasó en Alepo! ¿Cuál es tu misión? ¡Habla! ¡Intento coger a Rykov! ¡Pregúntenle a él! ¡Pregúntenle! ¡Habla! Nos ofrece dinero por ayudar a capturar al objetivo y llevarlo a una base en Finlandia. ¡Estábamos por muertos! ¡Tenemos que terminar! ¡Es posible que haya más ataques! ¡Debemos capturar a Rykov! Le hemos dicho que no podemos. Solo somos una avanzadilla. Tenemos familias. ¡Dice la verdad! ¿Quiere a Rykov? Yo le llevaré hasta él. Es lo que quiere, ¿verdad? Yo no te he vendido. Solo miro.
John Kelly. Me alegra volver a verte. Mi mujer se llamaba Pam. Y mira su nombre antes de morir. Yo no maté a tu mujer. La mató una decisión. Peones, John. Tú y yo no somos más que peones al servicio del mismo rey. ¿Sabes que soy de la CIA, John? ¿Te lo han contado? Queríamos que vinieses. Tú o alguien como tú. ¿Qué te han dicho? ¿Que has venido a evitar un futuro ataque? No hay más operaciones, John. Que tú y yo estemos aquí es la operación. Nos tenemos por auténticos patriotas. Aceptamos la posibilidad de morir. Tú y yo. Ofrecemos gustosos nuestras vidas por la mayor causa que hay. Sí. ¿Qué causa es esa? Los Estados Unidos. Solo tenemos que morir. No, espera, vamos a hablar. Vamos a hablar un poco más, ¿de acuerdo? Los que nos dan órdenes desde Washington no son los únicos patriotas. Thank you.
encontrar otra salida. ¿Puedes seguir, Trueno? Aún puedo dar guerra, yo cubro las 6. Muy bien. Estoy evaluando la situación. ¡Hacha! ¡Kelly! ¡Cubridme! ¡Recibido! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Fuego de cobertura! Hay que lanzarle una granada. ¡Alto el fuego! ¿Tienes críos?
¿Qué? Hijos. Sí. Sí. ¿Quieres que les diga algo? Diles que... que les quiero. Lo haré. Diles. Diles. Subiría a la azotea para despejaros el camino. No vamos a dejarte atrás. No podemos dejar a nadie. Si dejamos... ellos no me consideran un soldado. Sino un criminal. Yo sí puedo morir aquí. ¿Lo entiendes? Thank you.
¿Oísteis lo que dijo Rico? Que todo empezó en Washington. Me creía un peón persiguiendo a un rey. Rico no era un rey. Era un peón del otro bando. Un peón no mata a un rey. Ya puedo volver a la cárcel. Una bolsa con dinero. Bajo cup. No saliste con vida. Moriste en Murmansk. Si te creen muerto, quizá averigüemos quién maneja los hilos. Me equivoqué contigo. Acusado a Rusia de ocultar información sobre el vuelo comercial derribado sobre el mar de Bering. Ninguno de los dos países ha demostrado aún las acusaciones, pero lo cierto es que la relación entre ambas naciones no era tan tensa desde la Guerra Fría. También preocupa que la escalada de las tensiones pueda afectar a la economía. El representante del comercio estadounidense ha afirmado que ninguno de los dos países ha demostrado aún las John. Pensaba que había muerto. Perdone por presentarme así, señor. Tuve que fingir mi muerte para poder traerle la información. ¿Qué información? La de la misión. No teníamos que salir de ahí con vida. La CIA estaba tras la operación. La dirigieron desde Washington. Querían aumentar la tensión con Rusia. Está diciendo que Dillard. La conozco. No siempre estoy de acuerdo con sus métodos, pero es una auténtica patriota. No parece la persona que le pondría un chaleco explosivo a un operativo y haría que se inmolase. Eso mismo digo yo. Señor, Grier omitió esa parte en el informe. Y ahora que se lo he dicho, no se ha sorprendido. A mí ya nada me sorprende, John. Oh,
está haciendo? Tranquilo. Me han hecho recorrer el mundo y jugarme la vida porque yo creía a personas como usted. Padre John, está confundido. Usted me va a explicar el porqué. ¿Por qué mi familia? Mi mujer, mi hija. ¿Por qué mató a mi equipo? Rykov estaba en el ajo, así que quiero un poco de lo que usted vendió. Está cometiendo un error. ¿Sabía dónde vamos? Tiene usted una granja en Virginia, ¿verdad? Su hija ha vuelto de la universidad. Wesleyan no está nada mal. Su mujer. Su hijo también. Así que le sugiero que empiece a hablar. Porque si no, va a mirar mientras mato a toda su puta familia. ¡No he visto a Rykov en mi vida! Le escucho. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? No fueron los generales ni los almirantes. Fueron los economistas. Los tanques, los aviones, los barcos y todo ese gasto. Sacó a todo el país de la pobreza. Libró al mundo de la tiranía. Un país grande necesita enemigos grandes. Nuestro mejor enemigo fue la Unión Soviética. El miedo que le teníamos unió al pueblo. Nos dio un propósito. El problema que tenemos hoy, John, es que la mitad del país piensa que la otra mitad es el enemigo porque no hay con quién luchar. Así que les dimos un enemigo de verdad. Uno con poder para amenazar sus vidas, sus libertades. Libertades que das por garantizadas. Y funciona, John, funciona. Pero no moriste. No tenías derecho a arrebatárnoslo todo. Sí, lo tenía. Hice un juramento. ¿Y yo? A mi mujer. Se llamaba Pam. ¿Y dirás su nombre antes de morir? El cielo existe. ¿No es esto? No, cariño. No lo es. ¿Y tú qué? ¿Estás en el cielo? Estoy contigo. ¿No siempre? No, siempre no. Pero ahora sí. ¿Te echo de menos?
Lo sé. Es normal. Mucha más gente. Vasiliev dijo que nada de esto acabaría hasta que John Kelly muriese. Tu nueva documentación, cortesía de tu amiguito Ritter. John Clark. Cuánta creatividad. Bueno, la CIA no es famosa por tener mucha. Muy cierto. ¿Qué vas a hacer ahora, John? Lo que hago mejor. Deshacer. Ya sé que estás muerto, pero mantente en contacto. A la orden.
Director. Por cierto, enhorabuena por el ascenso. Gracias. Debo decir que me sorprendió que volvieses a Washington. He pensado en lo que pasó. En que puede volver a pasar. Y se me ha ocurrido algo. Un equipo antiterrorista multinacional. Estadounidenses y británicos, cuidadosamente escogidos. Con el apoyo de los servicios de inteligencia nacionales. ¿Y quién va a dirigir ese equipo?